Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial. En este vídeo vengo a enseñaros cómo se verán las equipaciones de la próxima temporada. Es un vídeo muy especial que estoy realizando gracias a BR Fútbol. Esta cuenta es una web de novedades de fútbol, de información deportiva, que también realiza muchos diseños. Y lo que ha hecho es algo muy especial. Los de la gente de BR Fútbol han cogido, mejor dicho, todas las filtraciones, o una gran parte de filtraciones, relacionadas con las equipaciones de la próxima temporada, me refiero. Se habrán metido en la página web de Ofoval y habrán visto que los de Ofoval han compartido un montonazo de equipaciones de la próxima temporada. Y lo que han hecho es coger esas imágenes, fijarse en las equipaciones y hacer diseños de futbolistas con esas equipaciones puestas. Y en este vídeo vamos a poder ver cómo se verían las, cómo se verán, mejor dicho, podemos ver cómo se verán las equipaciones de la próxima temporada. Y bueno, una imagen vale más que mil palabras. Y en este vídeo hay muchas palabras y muchas imágenes. Esta es la equipación del Tottenham. Así se verá la próxima equipación del Tottenham. Es una equipación que se filtró hace casi un año y es una equipación bastante bonita. Destaca por el cuello y por las mangas, ¿vale? En el cuello y en las mangas tiene el color fosforito y también un color morado. Un color morado que aquí no se aprecia, pero es morado, ¿vale? No es azul marino. Y así se va a ver la próxima equipación del Tottenham. Para que veáis la buena idea que ha tenido el equipo de BR Fútbol. O sea, a mí esto me resultaría imposible hacerlo. Yo no sabría hacer esto, tío. Han cogido una imagen de un jugador del Tottenham y al jugador le han puesto la equipación de la próxima temporada. Y además es que parece real. O sea, parece real. Y no solamente lo han hecho con el Tottenham, sino que lo han hecho con un montonazo de clubes más. También podemos ver cómo se verá la próxima equipación del Bayern. Este es Davis, si no me equivoco. Tiene una novia muy guapa. Y bueno, así se verá la próxima equipación del Bayern. Es una equipación, obviamente, de color rojo, que tiene muchas líneas blancas horizontales. Se ve de locos. Se va a ver de locos. Se ve porque sí, porque los de BR Fútbol han hecho este diseño tan llamativo y tan real. Es mentira, ¿vale? O sea, es un diseño, pero parece real, tío. Yo no sé cómo lo hacen. Ahora nos vamos con el Madrid, con Vinicius. Así se va a ver la equipación del Madrid de la próxima temporada. Es una equipación que a mí no me convence, que tiene detalles mejorables, pero que, como bien os he dicho, se va a ver muy bien. Siempre os lo he dicho, esta equipación, desde el primer momento que se filtró, yo sabía que en terreno de juego se iba a ver de locos. Y obviamente destaca por tener el morado otra vez. Esta equipación trae de vuelta el morado y sobre todo por el cuello, ¿vale? Es una equipación innovadora y a la vez muy clásica, que se caracteriza por tener cuello. El Madrid hace años tuvo una equipación blanca y dorada que tenía cuello y a mí la verdad es que me gustó. Entonces, me suelen gustar las equipaciones del Madrid que tienen cuello. Y aquí vemos a Vinicius con la equipación de la próxima temporada. Increíble. Ahora vemos a Salah, jugador del Liverpool, con la próxima equipación del Liverpool. Esta equipación es la mejor equipación que Nike ha hecho nunca al Liverpool. Me refiero, hasta ahora el Liverpool no había tenido una equipación decente, una primera equipación decente. Y al fin la van a tener, porque como bien veis, es una equipación que solamente es roja. Roja con los detalles en blanco y ya está. No pido nada más. A mí me encanta. Volvemos a la marca Adidas y ahora vamos al United. El United tendrá una equipación espectacular. Las medias de esta equipación se filtraron hace 2 años, creo, que las filtró Ofoval. Y claro, al ver las medias, ya sabíamos que la equipación iba a tener un diseño bastante llamativo, sobre todo en el cuello. Porque sí, mirad el cuello. El cuello es espectacular y sin duda alguna es el elemento que más valor le aporta a la equipación. La equipación es bonita por el cuello. Y también me gusta el escudo. Lo han aplicado de una manera muy distinta y lo han incluido en una figura, por así decirlo. ¿Lo veis? Que no han plasmado el escudo de una manera normal. Lo han hecho, lo han plasmado diferente y a mí me gusta. Ahora vamos con el Paris Saint-Germain. Esta va a ser la equipación del Paris Saint-Germain de la próxima temporada. Es una equipación que también se filtró hace casi un año, la filtró Ofoval, y destaca por tener la línea normal que siempre tiene,
que siempre está presente en las equipaciones del Paris Saint-Germain. Me refiero, esta línea de arriba abajo, que va de arriba abajo, siempre está presente en las equipaciones del París. Pero la próxima temporada va a ser distinta, porque siempre tiene más rojo que blanco. Y en este caso, la próxima temporada no va a ser así, sino que va a tener más blanco que rojo. Y esto es histórico y diferente. Y aquí vemos a Messi con la próxima equipación del París. No sé si Messi se quedará en París, yo soy él y me vuelvo a Barcelona, pero bueno, se supone que tiene contrato y supongo que se quedará. Por algo se fue. Ahora que no se arrepienta y que no quiera volver al Barça. Pero a mí me gustaba ver a Messi en el Barça, no en el Paris Saint-Germain. Y bueno, esta equipación está bastante bien, pero lo que me jode es que hayan quitado la línea para poner el patrocinador. Yo creo que lo que tendrían que haber hecho es seguir la línea, no quitarla, y el patrocinador hacerlo más pequeño, ¿vale? Pero claro, esto al sponsor no le interesa. Así hubiera quedado mejor, pero bueno. Para no tener conflicto con el patrocinador, lo que han hecho es quitar la línea y claro, queda ese hueco en azul marino justo en el medio para incluir el patrocinador. Y a mí es lo que no me gusta tanto, pero bueno, la equipación no se ve fea. El Barça al fin va a tener una equipación decente. La de este año ha sido una mierda. La única que me ha gustado de este año ha sido la tercera, que es espectacular, y bueno, la segunda no está mal, pero la primera ha sido horrible, y la del año que viene pinta mucho mejor. Y sobre todo va a ser diferente porque va a tener un nuevo patrocinador. Van a tener a Spotify justo en la zona del pecho, y esto es lo más llamativo de esta nueva equipación. La equipación me gusta mucho, ¿vale? Es muy bonita, y aquí se la podemos ver puesta a Aubameyang. Buen fichaje el que ha hecho el Barça, la verdad. Ahora vamos con el Arsenal. Otra equipación de la marca Adidas. Una equipación que vuelve a destacar por tener cuello. La equipación del Madrid tiene cuello. La equipación del United tiene cuello. Y esta equipación del Arsenal también. También. Y tiene un cuello muy bonito. Siempre me gustan las equipaciones del Arsenal. Siempre, tío. Nunca Adidas hace una equipación fea al Arsenal. Y en este caso han vuelto a hacer algo bonito. Y me gusta cómo se ve. El Chelsea. Esta equipación está bien. Me gusta. Pero a la vez no me gusta absolutamente nada. ¿A qué me refiero con esto? Es una equipación que tenían que haber hecho simple al 100%. Tenían que haberla hecho azul entera. Como han hecho con el Liverpool. Que la de Liverpool es totalmente roja. Pues lo mismo, pero con el Chelsea. Azul entera. No lo que han hecho en el cuello. Para mí lo del cuello se carga la equipación. Me gusta la idea, pero la han aplicado pésimamente. Y es lo que para mí jode la equipación. El cuello. Si nos fijamos en la equipación sin contar el cuello, me gusta. Pero el cuello hace que la equipación sea un poquito inestable y que no me guste al 100%. Y bueno, terminamos con el Club Atlético de Madrid. Este es mi equipo, ya sabéis que yo soy del Atleti y así va a ser la equipación del Atleti de la próxima temporada. Así va a ser, chavales, así va a ser. Quieras o no, así va a ser y bueno, lo de los... A ver, las medias azules, no sé si es verdad, porque este año hemos tenido medias azules y pantalones azules, pero no es así siempre. Me refiero, hay años que tenemos medias rojas y pantalones azules. Los pantalones son siempre azules. Menos cuando jugamos contra el Chelsea o cuando jugamos contra el Alavés, por ejemplo, ¿vale? Ahí es cuando cambiamos de pantalón o contra el Getafe, pero siempre son azules. Lo que no sé es si las medias serán rojas la próxima temporada. De momento, la gente de BR Fútbol las ha puesto azules, pero es un misterio que aún no podemos descubrir. Me refiero, no sabemos cómo van a ser las medias de la próxima equipación del Atleti. Lo que sí sabemos es que el Atleti va a tener una equipación horrible. Horrible, y esta es la peor equipación de la historia del Club Atlético de Madrid. Así va a ser la equipación del Atleti de la próxima temporada y así se verá. Horrible, horrible. Ha sido un placer, me ha encantado hacer este vídeo, dar las gracias de nuevo a la gente de BR Fútbol por hacer estos diseños tan bonitos. Si no llega a ser por ellos, este vídeo no se hace. No lo hubiera podido hacer y lo he hecho porque ellos son unos cracks. Gracias, gracias, gracias. Me estoy quedando sin voz, tío, de tanto grabar. Pero bueno, ahora beberé agua y ha sido un placer hablar y reaccionar a estas imágenes, tío. Me refiero, me encanta hablar de estas cosas y ya sabéis que me encantan las equipaciones. Y es un vídeo distinto, tío, porque nunca antes había hecho un vídeo así.
y es espectacular. Darle apoyo, compartirlo con vuestros amigos y decidme en los comentarios qué equipación creéis que se ve mejor y cuál tenéis más ganas de que se lance. La del Atleti se ve horrible, eso sí. Suscribiros, a ver si llegamos pronto a los 3.000 y nos vemos en la próxima. Fuerte abrazo. Chao.